Tupper 2014, última jornada de esta edición. Estamos con Antemont y quisiera saber qué productos trajeron en esta oportunidad. Bueno, se trajo el enlace por IP digital con entradas HDMI, SDI, para hacer enlaces de larga distancia, 40, 80 kilómetros. Se trajo un procesador para introducir las señales de la TDA sobre un videocable sin tener que remodular la señal, sino traspasándola directamente e introduciendo la misma señal. Eso le permite al abonado poder, en una ciudad alejada, poder recepcionar la señal, la TDA, sin tener que montar una torre para poder tomar una señal de unos 70 kilómetros, que eso es dificultoso para un cliente, para un usuario, privado, digamos. Eso le permite al cablista ofrecerle ese servicio al abonado extra. ¿Y cómo ha sido la recepción por parte del público? Bien, ha habido consultas sobre el producto, hay un par de pedidos y bueno, esperemos que se siga vendiendo. ¿Tienen algún proyecto para el año que viene, algo en lo que estén pensando hacer? No, en este momento no. No, porque está todo muy tranquilo y no vamos a hacer inversiones que no sirvan para el futuro. Por último, ¿qué opinión le merece la feria? Y mucha gente, pero poco interesado en el tema. Hemos visto mucha gente que ha pasado, sí, pero sin poco interés, mirando nada más.